Hola y bienvenido. Mi nombre es Biayo Massa, asociado pastoral en la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri. Y estoy aquí para presentarle otra pregunta de la serie ¿Sabes? Mientras continuamos nuestra serie sobre la historia de la misa, la pregunta de hoy es, ¿sabes cómo evolucionó la misa desde la vida, muerte y resurrección de Jesús? Es importante recordar que Jesús era un hombre judío del primer siglo que tenía su propia interpretación de la Torá, sus propias imágenes y comprensión de Dios, y predicaba y compartía eso con personas que lo escucharían. Y como resultado reunió seguidores que llegaron a ser conocidos como sus discípulos. Por lo que podemos decir a través de estudios bíblicos e históricos, Jesús no tenía intención de separarse del judaísmo, sino que en realidad era una parte viva de la tradición judía y predicó en su ministerio público de manera profética a sus hermanos judíos acerca del reino de Dios, y especialmente articular en términos de relación de alianza con Dios y establecer el trabajo para construir el reino de Dios en la tierra. Entonces, de manera profética, desafió a sus compañeros judíos a conectarse más profundamente con Dios en su relación de alianza. El compañerismo de mesa en el judaísmo era un ritual extremadamente importante para toda la comunidad porque proporcionaba compañerismo, construía comunidad, proporcionaba vínculos y hospitalidad unos con otros. Jesús y sus seguidores, a diferencia de algunos judíos, practicaron lo que llamaríamos compañerismo inclusivo de mesa. Esto significaba que todas las personas eran bienvenidas a su mesa sin importar su religión, estatus social o posición. Esta comunión inclusiva estaba en el mismo corazón de la enseñanza de Jesús. De hecho, esto ha sido expresado muy claramente de manera poderosa en el Evangelio de Lucas. Varios comentaristas han sugerido que en el Evangelio de Lucas Jesús está yendo en o saliendo de una comida. Tan importantes fueron las tradiciones de la comida y el compañerismo de mesa en la tradición judía, pero más especialmente en el propio ministerio de Jesús y en el de sus discípulos mientras practicaban el compañerismo inclusivo de mesa. La última cena, otra comida, era una comida de Pascua en la tradición judía. Dentro de esa relación de mesa y comunión, Jesús invita a sus seguidores a la intimidad con Él en cuanto a la comida. Jesús invita a sus seguidores a alimentarse de Él, lo que significa esencialmente hacerse uno con Él para establecer y llevar a cabo el reino de Dios, es decir, la misión y el misterio de Jesús. Esto se hizo en un momento en que Jesús se dio cuenta de que su postura y sus valores y su predicación del reino de Dios lo había metido en problemas, y que esta podría ser la última vez que tenga compañerismo de mesa con sus discípulos. Él dice durante la comida, «Hagan esto en memoria mía». El esto en esa frase sí es compartir el pan y el vino y recordar a Jesús y conectarse con Jesús de manera íntima alimentándose de Él. Pero también significa modelarnos a nosotros mismos en Jesús, quien incluso en la última cena estuvo dispuesto a ser conscientemente fiel a los valores de Dios sin importar el costo para hacer esto. Lo que Jesús desafiaba a sus seguidores era ser como Él en el servicio a los demás hasta el punto de dar la propia vida por los demás. Entonces, es importante recordar que eso es exactamente lo que estaba sucediendo en la última cena. Y también es importante recordar que cuando Jesús ya no estaba con ellos, todos sus seguidores eran judíos y continuaron con el mismo compañerismo inclusivo de mesa que Jesús había instituido y los desafió a hacer, y continuaron su intimidad con Jesús. Lo hicieron a través de la experiencia del compañerismo inclusivo de mesa.
Todos eran judíos. Ninguno de ellos estaba pensando en separarse del judaísmo. Y como resultado de eso, continuaron yendo al templo, reuniéndose para comidas de compañerismo y recordando a Jesús en su intimidad con Jesús en y a través de sus comidas de compañerismo. Como conclusión, es importante recordar que la última cena no fue una misa, sino un ejemplo vivo de lo que Jesús estaba desafiando a sus seguidores a hacer, es decir, modelar sus vidas en Él para servir a los demás y acoger a todos en la mesa para practicar el compañerismo inclusivo con todos los que se cruzarían, sin importar el estatus social, religioso o posiciones. Espero que esto haya ayudado a explicar cómo la misa comenzó a evolucionar a partir de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y espero que regrese a más preguntas de la serie ¿Sabes? Mientras continuamos explorando la evolución de la misa desde la vida, muerte y resurrección de Jesús a la misa tal como la conocemos hoy. Muchas gracias.